Bienvenidos a otro episodio de este podcast Lupuleros, el podcast que en vez de ir al súper va a la tienda de insumos cerveceros. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy tengo el grato placer siempre de saludar a mi gran amigo y co-host de este podcast, Boris Grano. ¿Cómo estás, mi buen Boris? Hola, hola. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Excelente. Tenemos de regreso a el invitado de lujo, el chef Poncho Huerta. ¿Cómo estás, mi buen chef? Una semana después, con la misma ropa. Es como Batman, tiene la misma ropa muchas veces, bro. Es el Batman de la cocina. El uniforme. Y regresando de el inframundo, nuestro gran amigo, medium de confianza y experto en espíritus, el buen Alfredo Aguiza. ¿Cómo estás, Alfredo? Todo bien. ¿Tú qué onda, mi Mike? Todo excelente. Yo soy Mike Aguirre. Bienvenidos en este episodio donde vamos a hablar sobre una de las certificaciones cerveceras más importantes que existen en este hermoso planeta Tierra, nota el único que tiene cerveza en el universo, y es la certificación Cicerón o Cicerone, depende del idioma que hablen. Pocho, ¿tú tienes algún nivel de certificación Cicerone, si no me equivoco? Sí, la más bajita, la de Certified Beer Server. Yo también tengo la misma y pues conversaremos sobre esta certificación. Ya ha habido un episodio donde hablamos de la certificación BJCP del Beer Judge Certification Program, que es una certificación para evaluar cerveza. Esta es una certificación generada o creada para intentar estandarizar la anfitrionía de cerveza, así le ponen en la traducción al español, que es pues la relación host de restaurante o lugar de cerveza comida con el cliente final, ¿no, mi Poncho? Así es, enfocado más a servicio en general, ¿no? Uh-huh. Y si bien está enfocada en servicio, también tiene una parte interesante de que el server idealmente o el mesero tendría que conocer el proceso cervecero para poderle platicar esa experiencia a los comensales que acuden a algún lugar. En la experiencia comensal y cervecero, que es donde me gustaría preguntarles para empezar, Alfredo y a Boris, cuando ustedes van a un restaurante, pues el mesero no tiene ni idea que ustedes saben hacer cerveza con los ojos cerrados, crudísimos o borrachísimos, y les sale bien, que conocen de maltas, de lúpulos, de aromas, de SRM, de estilos, de todo lo que implica el mundo de la cerveza. ¿Qué experiencia han tenido con los meseros de los bares de cerveza? ¿Cómo los han visto? Yo, la verdad, a mí me han dicho muchas barbaridades que ahorita vamos a platicarlas, pero me gustaría que me dieran su opinión. Tú primero, Alfredo, que estás de regreso en este podcast. Sí, pues mira, Maika, me ha tocado de todo, ¿eh? Desde el clásico de que pues tengo clara y oscura. Uh-huh. O tengo la botella de barril. O de que tengo de la artesanal, de la ultra. O sea, cosas así, ay, mamá, barbaridades grandotas hasta quienes más o menos tienen idea, pero muchas veces te dicen, no, pues tengo la colimita, tengo de colimita de varias. Ah, pues ¿de cuál tienes? Pues de las de diferentes colores. O sea, la rosa, la blanca, la amarilla. Sí, no, me ha tocado, tengo la zorra clara y la zorra oscura, y te las traen y las etiquetas, una era roja y otra era negra, pero una era blonde y otra era pale ale, una cosa así. ¿No? Hemos hablado mucho en este podcast sobre Colima y Colimita, nada más como ya nos escuchan en diferentes partes del mundo. ¿Alguien quiere explicar qué rayos es eso? Ah, pues mira, ahí te va. Colima es un estado que está junto al estado donde nosotros somos originarios. Nosotros somos de Jalisco, a un lado está Colima. Es uno de nuestros vecinos más cercanos. En ese estado hay una cervecería que se llama Cervecería de Colima, que aquí en México es como de las cervecerías artesanales que tienen pues mayor presencia. ¿Sí? Presencia, sí. Top 1, top 2, artesanal, ¿qué será? Iba a decir mayor penetración en el mercado de bebidas. Pero luego te albureas en el chat.
Por eso. Pero hay lobos en el Twitch, man, con el hocico babeando y sus dedos punzantes. Aguas, con eso. Y bueno, es una de las cervecerías que a mi gusto es, pues, muy, muy auténtica, hace muy buena cheve. Y tiene una, es lager, ¿va? No es light lager, tiene una lager. Una lager, tiene las dos, la light es, y, la, y la lager. Colimita, ¿no? Puntualmente Colimita. Colimita es la lager, sí. Es la lager, ¿no? Entonces, esa es como que la más aceptada, porque aquí en México, pues, tomamos lager, pues, la mayoría, lo que más se vende a nivel comercial, pues, son lager, International Lager, Pale Lager, o sea, sí, pues, lager claras. ¿Ah? Entonces, es algo similar, ¿no? Esa es parecido, digo, de mejor calidad probablemente, no sé, versión artesanal. Pero genéricamente la gente le dice la Colimita a todas sus etiquetas, ¿no? Que ahí es donde, pues bueno, ¿no? Me platicabas que era la cerveza artesanal más vendida, algo así en cuestiones de marketing o algo así, ¿cómo me dijiste? ¿Tú me platicaste o estoy hablando con otro Alfredo, güey? Probablemente era otro Alfredo, pero creo que sí, está, según vi, pero hace tiempo estaba por abajo solo de Minerva, creo. Alguien me dijo la semana pasada que Colimita era el SKU top 1, ¿no fuiste tú? Ah, claro, pero sí, no, sí. Sí, ¿no? No me acuerdo de qué, pero sí, probablemente ese es el SKU más vendido de toda la familia. Ah, ok, ya te entendí. O sea, porque la cheve que más nos gusta es una variedad de Colima, que es la Piedra Lisa, ¿no? Pero es una Session IPA, pero Colimita, que es una International Lager o Pale Lager, no sé qué sea, es una cerveza vendidísima en México, entonces es como la referencia, y por eso hablamos mucho de la Colima y la Colimita. Claro. Esa es la cuestión. Entonces, ¿has tenido esas experiencias en los lugares donde acudes? ¿Alguna que te haya llamado la atención por ser algo absolutamente absurdo y barbárico? Sí, ahí te va. Una vez creo que fue, bueno, no, mejor ni quemo, va, pero en un restaurante acá de Cortes. Quémalos. Hoy. Está lloviendo y se apaga rápido. Quémalos. No. Uno de Cortes que hace honor al estado norteño de Sonora y que dicen que venden Prime. Ok, y que es fino, ajá. ¿No? Es fino, ajá. Tenían, no, pues, artesanal, ¿no? Oye, pues, ¿cuál tienes? No, pues, tengo, era una como que se la maquilaba para ellos, ¿no? Una, ajá, ok. Tengo la de aquí, ¿no? De la casa que es artesanal y bla, bla, bla. Ah, pues, y oye, ¿qué estilo es? Es estilo mestizo. Anda, hijo. Ah, cabrón. Ay, ¿cómo es eso? Pues es... Es un español con una indígena. Ah, es una cerveza de piel cobriza. Es morenita. Espera, es que hay una razón para eso y lo estoy recordando ahora mismo. Hubo un marketing de Victoria, no sé si se acuerdan. Sí. Es una Viena que decía, ni clara ni oscura, mestiza. Eso decía la lata. Me acuerdo perfecto. Probablemente de ahí agarraron esa onda de cerveza mestiza, ¿no? Sí, pero según él me explicó qué significaba mestizo y que el color de piel y que la chinga yo acá. Sí, como tú, chido. Che prieto. Ajá, dije, no, mestizo. Pues que no, me falta que me saque aquí este güey porque yo soy blanco como Poncho, como Boris. Como Poncho y Boris, y sus mejillas rosadas cuando se toman un whisky. Sí, Poncho lo veo, no sé si es el reflejo de la playera de la semana pasada, pero rojito, mira. No, así él es rosado, es un querubín de mejillas rosadas, mira, pero... Se ha chiviado. Te va a latiguear, bro. Tampoco de hecho, uso esta para resaltar mis facciones y resaltar mis. Pues todo, ¿no? Sí. Un señorito de clase alta se pellizca sus mejillas para hacer las rosaditas. Pero bueno, eso estuvo muy gracioso. Una vez me tocó, fíjate, me tocó en un bar de cerveza artesanal que solo hacen de trigo. ¿Ah? Que la mesera me dijera. Que era una lager como la Victoria, o que eran, o sea, así cosas como sin que tenía dos horas. Sí, como que tenía dos horas de contratada. Y no, pues es que esta es lager como la Victoria, pero también es pale ale porque sabe muy buena. Ya, okay. Sabe rico como la pale ale, rico, así. Ajá. Rico. ¿Sabes lo que es rico? Como la pale ale. Sí, así, experiencias bastante. Y tú, mi buen Poncho, ¿tienes una experiencia que digas, bro?
échame la mano. A mí realmente es la recurrente, ¿no? Oye, pues qué, ¿tienes chela artesanal aquí en el restaurante? Hijo de joven, pues tengo clara y oscura. ¿Cuál le gusta más? Sí, te estaba albureando por blanco, mano, pero dale, sigue. Y siempre es lo mismo, o sea, es llegar y, oye, ¿qué tienes así bueno, no? O y siempre la clara y la oscura. Gushing y cosas así medio raras. Y seguro siempre te ofrecen la oscura, ¿verdad? Es más fuerte. Se empezar. Tú, mi Boris, ¿tienes alguna anécdota donde hayas dicho, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Pues, sí, generalmente he visto, digo, no tanto como, digo, el común es lo mismo que dijo Poncho, tenemos la clara y la oscura, o tenemos la de artesanal, la modelo especial de barril. No, pero ahora ahí la 100% malta. Sí, generalmente lo que pasa también en los lugares es que ponen como chelas nacionales y ponen nada más las industriales. Y luego chelas internacionales y ponen la Colimita, ponen la Minerva, ponen la Ticus, la Lupus, Lican Lupus, las de Fauna, ponen ahí como que Wetland, todas estas, que pues si no las ubican, todas son cervecerías mexicanas, pero las ponen ahí como internacionales. Y perdón que me entrometa, pero me acabo de acordar de otra muy buena. Échamela. Pero esa no fue del mesero, fue de un consumidor. Ok. Fuimos un cuate y yo a un bar aquí de cerveza artesanal que venden pura cheve local. O sea, consumidores no. ¿Eh? Consumidores no. Ajá. O sea, el chingón. No, pero todo. Espérate, está muy buena esta. Llegamos y no, pura cheve local, y afuera dice lo local y en todos lados, pura cheve local, ¿no? Llegamos, güey, ve la carta y le dice, pues ¿de cuál te sirvo? No, yo tomo pura nacional. Y un silencio incómodo y todo el mundo lo volteó a ver. Mi paladar mestizo no va a aceptar tus cosas neoliberales, bro. Sí. Y ya le explicaron, esta madre toda es de Jalisco, güey. No solo es local, es del barrio, lo hacen en la esquina. Ya. Ajá. ¿Qué atrás no, en el cuartito lo hicimos, güey? Probablemente era de San Pedro Garza García, ya ves que se querían como... Claro, sí, es cierto. De ahí es. Es otro país, ¿no? Sí. Yo que iban a pedir visa acá. Varias cosas así barbáricas, absolutamente ignorantes, pero la que más les va a dar risa, porque a mí me dio mucha risa, incluso hasta predije mi risa. Fui a un bar de cerveza en el centro de la ciudad y de las artesanales que tenían pedí una y llegó el mesero, muy joven, inexperto, y me dice, esta cerveza la tomó con sus manos y dice, tiene sedimento, por lo que antes de abrirla se tiene que agitar. No mames. Y yo me reí mucho, ¿no? Y dije, dale, bro. Entonces le dio su agitada, la volteó dos veces y yo me hice para atrás así y la destapó y salió para todos lados la cheve, ¿no? Es un desmadre, es un desastre con esa cerveza. Bañado él, bañada la mesa, bañado el piso, fue por otra, ¿no? Y ya cuando regresó, sí le dije, igual es mejor que no la agites, bro. No, güey, le hubieras dicho, yo creo que esta no se te va a desparramar. Y por este tipo de barbaridades es que surge del cerebro de alguien que quiere hacer negocio, una certificación para gente que sirva cerveza artesanal en centros de consumo. Y esta certificación es la certificación Cicerón, que... tiene peculiaridades y le ponen el nombre Cicerón porque en la cultura internacional o en la antigua cultura europea, el Cicerón era como
el acompañante didáctico en las cuestiones de cultura, museo, arte. Digamos, si vas a un museo y quien te explica las piezas y te dice la historia y todo, pues es un cicerón en cuanto al arte antiguo y la cultura antigua. Y esta empresa decide ponerle el nombre de Cicerón a esta certificación, como alguien que te acompaña y te enseña sobre la cerveza para tu mejor experiencia como consumidor. Durante algunos años se pensó que el Cicerón era análogo, vaya, el Cicerón para la cerveza era lo mismo que el sommelier para el vino, y eso es un error. Aunque mucho tiempo estuvo, digamos, ahí muy ligado. Pero Cicerón es una marca registrada, es una certificación pagada, nada barata, pero prestigiosa de la anfitrionía de la cerveza. Y entre más sabes de cerveza, más rango tienes en esta cuestión del Cicerón, ¿no, mi Poncho? Así funciona esta cosa. Es correcto. Son ciertos exámenes, tienes que estudiar. Cicerón te da un material de estudio y tiene que ver principalmente, y esa es la diferencia más marcada, es que tiene que ver con la gente que trabaja en los lugares de consumo. Entonces, haciendo un contraste con BJCP, que se centra en conocer la cerveza hasta la parte más delicada o más ínfima, la certificación Cicerón te enseña hasta cómo recibir un barril de un proveedor en una cochera. Así de diferente es. Porque a mí me tocó trabajar en un bar. Donde llegan líneas y presiones de absolutamente. Líneas, todo. Cómo recibir un barril, cómo supervisar que no venga contaminado desde afuera, que venga frío, que venga en condiciones sanitarias, cómo conectarlo, es diferente, vaya, y es algo muy necesario porque, por lo menos aquí en México, debe de haber un puñado de gente que tiene la certificación Cicerón, pero en Estados Unidos, si te pones a ver las ofertas de empleo de los bares de cerveza, sí dicen, vamos a abrir un bar en McAllen, solicitamos meseros, primer requisito, ser mayor de edad, segundo requisito, tener la certificación Cicerón de Beer Server, que es la primera, porque tiene cierto conocimiento sobre cuidar un producto que es costoso, puede llegar a ser igual de costoso que un vino o más costoso que un vino, ¿no, mi Poncho? Eso es lo que interviene en el Beer Server, ¿no? Así es. Sí, es eso. Literal, principalmente en ese es la gente aprenda a servir, una noción muy básica de los estilos, ¿no? Y como dices, en cuanto a costo y demás, pues bajar mermas, ¿no? Por supuesto. Pues también aclarar que se apoya el programa en el BJCP, ¿no? No, sí. No son enemigos, ¿no? Uno no, no, tiene no. Que con el otro. Son enemigos, pero complementarios, ¿no? Uno es como la parte teórica intensa, densa de la cerveza. Y la otra es la parte práctica de tu cerveza está perfecta como cervecero, me la trajiste a mi bar, y cómo yo logro como barman o como mesero que te llegue perfecta a ti en tu mesa. Porque una de las pesadillas, y Boris no me va a dejar mentir aquí, para los cerveceros profesionales es partirte la espalda para hacer un producto perfecto y que el restaurante tenga tu cerveza al tiempo, y que la sirvan en un highball, por ejemplo, sucio, y o que el mesero diga, esta tiene sedimento y lo ideal es agitarla antes de abrirla, bro. Esa es la peor pesadilla de un cervecero, porque el que queda mal, evidentemente, es la marca. Cervecero. Sí. Es la marca, ¿no, Boris? ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? Ahorita les voy a platicar una historia, pero dime, Boris, ¿cómo te ha ido en ese aspecto? Híjole, pues sí nos ha tocado de repente un lugar que puede, como dices, tener el barril afuera, tener el barril al tiempo.
y sobre todo con cervezas que se deberían de tomar muy frescas, por ejemplo una American IPA, que duran meses con ese barril y nada más no lo desplazan, porque también su equipo no está como que bien entrenado para poder ofrecer ese tipo de cervezas, y pues se van por la fácil, por ofrecer las otras, las otras opciones, y dejan ahí el barril, y de repente, oye, güey, tu barril está mal. Pues no, güey, estaba bien hace 14 meses que te lo vendí. Exactamente. Obviamente ya está mal. Claro, esa es una de las pesadillas del cervecero. Otra que a mí me pasó cuando fui cervecero profesional, me pasaron varias, pero les voy a contar quizá un par que fueron muy anecdóticas. Una, Suéltalo. un restaurante nos compraba cerveza y un día fui como Mystery Shopper, ¿no? Así como, ah, no saben, como mi socio era el contacto en ese restaurante, pues yo fui a cenar y dije, voy a pedir una de mis cheves, ¿no? Entonces, estamos en la mesa, estoy con mi esposa y dijimos, bueno, tráeme esta cerveza, ¿no? Del menú artesanal, era la que hacía yo. Y el mesero me dice, claro que sí, nada más que esa cerveza la tenemos al tiempo y le ponemos hielos al vaso. No mames. No mames. Y Ah, dije, disculpa, sí, es que está afuera, pero te traemos un vasito con hielos y aquí te la sirves y así, así la servimos aquí, ¿no? Dije yo, no puede ser, pues tráemela. Y pues sí, era una cerveza al tiempo, ya no en su mejor estado, y un vasote con muchos hielos para poder enfriarla. Eso pasó. Y dices, ay, caray. Y dices, bueno, pues ni modo. En digo, otra. Sí, también dime, amor. va para la otra parte, ¿no? O sea, sí, está la parte del cervecero que pues hay que entregar, o sea, lo que busca esta certificación pues es entregarte el respeto por el producto que te están entregando, ¿no? Exacto. Por el lado del negocio también es poder detectar un producto defectuoso y decir, oye, compa, la neta es que tu chela tiene estos problemas, Exactamente, ¿no? exactamente. Y eso tiene que ser de entrada, porque mi otra anécdota va ligada a eso que dice Poncho. Fui a... No, no, o sea, fui a un lugar a consumir y me dijeron, la cerveza que me pides está en el menú, pero no la tenemos. Y dije, yo estoy seguro que la tienen porque yo se las vendo, ¿no? Pero obviamente no dije eso. Entonces, le hablé al contacto que la vendía y le dije, oye, fui a este lugar que tiene nuestra cerveza y la pedí y me dijeron que no tiene. Y me dijeron, ah, ¿sabes qué? Es que está saliendo mala la cerveza, entonces pues no la están ofreciendo. Y le dije, ¿cómo es posible que esté mala si salió aquí de buen estado? Ah, pues es que las que están ahí era, vamos a poner un ejemplo, junio del 2021, es que son las que fui por ellas en mayo del 2019. Ese es el lote, ¿no? Ver. Entonces me enseñó la etiqueta, le dije, bro, esa etiqueta tengo un año y medio que no la imprimo, güey. O sea, esa cerveza no sirve desde hace 2 años. ¿Por qué la sigues vendiendo? Pues es que es el producto que yo tengo. O sea, no le importó que le haya explicado el tiempo de vida, que no estaba pasteurizada y demás. Pues la seguía colocando y los lugares decían, no, es que esta cerveza ya no la tenemos para no quemarse. Pero era porque el vato la tuvo en una bodega sin refrigeración por un año y medio, 2 años, y ya era un producto que no se podía consumir. Esa era la cuestión. Eso me pasó en esas dos partes. Y entonces, yo me imagino que estos problemas pasaron en Estados Unidos hace 15 o 25 años, y alguien con visión de negocio y futuro dijo, vamos a hacer una certificación para que la gente aprenda, entienda cómo funciona la cerveza artesanal, la cerveza casera quizás, y la pueda ofrecer y cuidar como es, y que el consumidor tenga la mejor experiencia. Y entonces surge certificación Cicerón. Cuando surge, aparece con tres niveles. El anfitrión certificado en cerveza o Certified Beer Server, que es la 1, que es la que se le debería de exigir a todos los meseros que trabajan en un lugar que venda cerveza. Especialmente a los de bartenders, ¿no? Ahí en Exactamente, la al gente que recibe el bartender, producto. al mesero y a quien recibe el producto. Porque
te enseña cómo cuidarlo, recibirlo y servirlo. Tiene que ver con desde abrir el camión donde viene el barril hasta conectarlo, limpiar la línea y servirlo en un vaso limpio y que la presentación sea perfecta. Después está el Cicerón certificado, que tiene un conocimiento más avanzado de la cerveza, un poco de análisis sensorial. Y por último, había un Máster Cicerón, que era, digamos, en el tiempo análogo al Máster Sommelier, que es un examen muy complicado de pasar. Muy, muy complicado. Hay incluso una serie, creo que en Netflix o en Prime, no sé, que habla de los Máster Sommelier y todo lo que estudian para ser Máster Sommelier. Pues Máster Cicerón era igual. Era muy, muy complicado de pasar. Sigue siendo muy difícil. Siendo un examen tan complicado, llegó a haber en su época más popular como 10 Máster Cicerón. Y si alguien vio por ahí una serie de cerveza que se llamaba Brew Dogs, no sé si alguien la vio. Boris o Alfredo, ¿no la vieron? Está por ahí, no, en YouTube. Son los cerveceros de Brew Dog de Escocia, que creo que los... Tienen, ajá, esa certificación, ¿no? Son Máster los dos. Tienen la Máster Cicerón los dos. Sí. Y uno de sus empleados logró ser Máster Cicerón. Y es tan difícil que se tomaron una foto y la subieron a redes sociales y pusieron un texto bastante poderoso que decía: esta es la foto en la historia de la humanidad que tiene más Máster Cicerón. Tenía 3. Porque en ese momento había como 7, ¿no? Así de difícil era esa certificación. Entonces, al ser tan complicada, pues decidieron hacer una intermedia que es el Advanced Cicerón. En México, hasta donde tengo entendido, no hay ningún Máster Cicerón, pero hay 1 o 2 Advanced Cicerón. Y uno de ellos, y quien me platicó lo complicado que es conseguir esta certificación, es Alex Cortés, ex cervecero de Colima, y que ahora trabaja para... Ay, no me acuerdo. Justo hablando de Colima, ¿no? Una marca de lúpulos, no me acuerdo cuál, muy importante, pero me platicó que su examen de Advanced Cicerón dura una semana. Tiene que, claro, ir a Estados Unidos. El primer día va, platica con un chef, Poncho, así de: vamos a hacer el examen Advanced Cicerón, tú eres mi chef. De todo el conocimiento que tenemos, vamos a organizar un menú completo de restaurante con comida y maridaje, lo vamos a cocinar, lo vamos a ejecutar y lo vamos a mostrar al panel de jueces para darte el grado de Advanced Cicerón. Así de difícil es. Es una semana de chamba con un chef. El chef le vale madre tu certificación de Advanced Cicerón, pero va a cocinar lo que tú le pidas. Es parte de Advanced Cicerón y es parte del dineral que tienes que gastar para que te den esa certificación también. Tienes que pagarle sus honorarios y la comida y todo aquello. Entonces te presentas ante un panel y les dices: esta es mi propuesta para hacer Advanced Cicerón, la comida, la cheve, cómo la interpreto, cómo les enseño a cómo funciona. El chef la cocina, la prueban, la degustan, y en cuando la están degustando les explico cómo está, lo que están sintiendo en sus cráneos, en sus cuerpos, en sus caras. Y si ese grupo está de acuerdo, te dan el grado de Advanced Cicerón. Entonces, así de difícil es. Imaginen lo difícil que es ser Máster Cicerón. Ajá, es complicadísimo, por eso hay tan pocos. La leyenda habla que si eres Máster Cicerón, así como cuando eres Máster Sommelier, si agarras una cheve así, como esta, y la pruebas, puedes decir: esta trae 30% malta pale ale, 2% malta caramelo, 14% de malta chocolate, trae lúpulo sas, tiene citra en dry hop por 7 días, tiene carbonatación de 2.3 niveles de CO2, fue embotellada con carbonatación natural y demás, ¿no? Así de normal, impresionante. ¿No? Y el Brewmaster tiene 75 años. Exacto, y no se bañó el día que cocinó, porque huele un poquito a mugre. Y además trae barba, porque siente acá los lácteos que le cuelgan. Todos los Brewmaster tienen barba. Tafo, mira. Sí. Ustedes no tienen, tampoco Poncho. ¿Tú te acuerdas, Boris, los Worst of Show recientes quiénes fueron? ¿Te acuerdas?
¿Gente sin barba? Gente sin barba, exactamente. Gente sin barba, porque no tienen barba. Amigos, dense cuenta. Miren, por ejemplo, creo que yo no tengo Words of Show. Pero esa barba nórdica que tiene. Cada que hacen una sour es cuando salen rasuraditos, ¿va? Exactamente. ¿Se acuerdan de, nota al pie, comentario al pie, de la Beard Beer, la cerveza de barba? Sí. De... ¿Se fue inoculada, ¿no? Con las mamadas, digo, con las bacterias del... Unos lactos de la barba de un cervecero y ahí hicieron la Beard Beer. Man. Y que luego alguien se puso creativo y sacó unos lactos de unas partes más íntimas de alguien. Sí, y va, sacó femeninas. Una cerveza femenina de una como estrella porno de Europa del Este, una cosa así muy peculiar. Ajá. Y dijeron, esta chica, no sé, Juanita Rodríguez de Rumanía. Y esta es la cerveza de ese lacto, ¿no? Que obtuvimos de ahí. Sí, hay cosas muy, muy alarmantes que alguien tiene que tomar. Pero para todo esto, para que no tomes cualquier cosa, para que no te apantallen con los lactos de partes íntimas de gente que no vas a conocer nunca en tu vida, pues está la certificación Cicerón. ¿Cuánto tuviste que estudiar, Poncho, para ser anfitrión certificado en cerveza? La verdad, estuve como yendo y viniendo porque estaba en mi restaurante y estaba en chinga. La neta es que me animé por conocer a este gerente que les había platicado, que es Cicerón. Ajá. Porque él me empezó a coachar un poco. Pero entre que iba y venía, cuando me salí del restaurante fue cuando por fin me animé a hacer el Certified Beer Server, pero fueron como 3 años. La neta, no necesitas tanto para el Beer Server. Es bastante, es básico. Es básico, sí. La verdad es básico, pero si lo comparara yo con el Cicerón, yo siento que ese es como estar en primaria. El Cicerón ya es como la licenciatura. ¿Y de costo? El Certified Beer Server está como en $1,000. Sí, por ahí. $50. Ahí. Menos. Por ahí. Como 35 por ahí, ¿no? Por ahí es baratito. Sí. Luego sigue el Certified, que según yo ronda los... Es que tampoco es barato porque es una empresa, entonces... Son como $7,000, ¿no? Por ahí anda. Exacto, por ahí sí. $350 porque es un examen online, un examen escrito y uno de cata, y el de cata te cuesta... Y después el que sigue, el Advance, te cuesta mucho más porque tienes que pagarle unos honorarios a un chef que trabaje contigo una semana... Los ingredientes, la comida, ponle yo creo por ahí unos $30,000 que serían que son $1,500 por ahí. Por ahí. Y el Cicerón, ¿cómo es el último? El Master. El Master, creo que te debe costar por los 50, $60,000, quizá $3,000. Y como mexicanos, más tu viaje, ¿no? Más tu viaje. Bueno, ahora hay Cicerón en español y en México, pero no llega hasta el Master, Poncho. Eso tienes toda la razón. Llega hasta el Certified Cicerón. No llega ni al Advance ni al Master. Porque Alex, que hizo el Advance, me dijo, yo tuve que ir a Estados Unidos, sí, a hablar en inglés con un chef en inglés y que él cocinara lo que yo le hiciera y la cheve y conseguirle todo aquello. De hecho, hasta hace poquito... Para hacer el Certified Cicerón tenías que ir a Estados Unidos. Yo que hasta hace como unos 4 o 5 años. Exacto. Ahorita ya... Y con la pandemia incluso relajaron un poquito más. Porque ya estoy viendo que hay Certified Cicerón online. Y eso no existía. Solo el escrito, ¿no? Solo el Beer Server. Y ahora ya hay Certified. Pero los otros dos tienen que ser presenciales. Y son con un jurado y todo aquello. Es muy complicado, pero... Yo creo que debería de ser una motivación o un lugar a aspirar a quien se dedica a tener lugares de consumo de cerveza artesanal. No sé qué piensan ustedes. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sí. O sea, en parte, pues, lo que ayuda a este tipo de certificaciones es a fomentar esa cultura que poco existe en México, ¿no? Claro. Parte de lo que a mí me interesa como restaurantero, chef, es que... Y más porque me gusta mucho la cerveza, ¿no? O sea, no tengo nada contra el vino, pero pues creo que la cerveza también merece su lugar. Bácalo el vino, güey, qué asco. Jugo de uva echado a perder ahí medio amarillo. Con pies de gente, bro. Pero es justamente que
que pues tu personal tenga esa certificación, la Certified, que no es, bueno, que el examen como tal es, son 60 preguntas de opción múltiple. Ya no me acuerdo. Debe estar por ahí. Entonces, son unas preguntas de opción múltiple, no te piden tanto detalle como en el Cicerón, o sea, creo que es muy fácil para cualquier persona poder certificarse con esa pequeña certificación, ¿no? Sí. Y perdón, es Server, es Certified Cicerón, luego Advanced y luego Master. Exactamente, así, así es. Perdón, síguele, Poncho, perdón. No, 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 y lo ideal sería, pues si vas a vender cerveza artesanal, pues educa a tu gente, ¿no? Y estar con lo que dice Mike, o sea, al final, ¿qué te ayuda? Si tienes un bartender que tiene la certificación, el tipo al menos va a tener la noción de cómo recibe el producto, va a poder decir si una línea está bien o mal, porque puede verlas, conocer un poco de las presiones. Perdimos al chef. Se nos fue, las líneas. Ah, ya regresa. ¿Ya? ¿Me corté o qué? Sí, pero sigue. Bueno. No, digo, al final aporta un conocimiento muy básico, pero como dice Mike también, es para que no te pendejen. Pero muy básico es mejor que cero, bro, es como... No, por supuesto. Esa es la realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No me gusta la escuela, salgo de la prepa, me voy a meter de mesero. Ay, en este lugar están agarrando gente ahorita y venden cerveza artesanal. Sí. ¿Y qué no, es eso, cabrón? A mí me pasó, digo, ya tenía conocimiento, pero llegó unos cerveceros a ofrecerme chela, ¿no? Uh-huh. De hecho, no existen, eran los de Ventura. Y me llevaron una Stout, una Porter, uh-huh. Y la probé. Y honestamente, está deliciosa, porque sabía salsa hoisin. a lo que no debe saber una Stout ni una Porter, ¿no? Justamente, ¿no? O sea... Este está buenísimo para marinar un atún. No, güey. O haces un pork belly ahí, unos bones de pork belly con eso, y hubiera quedado sensacional. La salsa hoisin para la gente es una soya cítrica, ¿no? Ajá, y dulce así rica, es delicioso. Dulce, rica. Puro umami. Ajá. Pero si yo no hubiera tenido esa certificación, puta, mañana la compraba. Porque tenía platos agridulces que iban a ir, pero puta madre, hermosamente con ese pinche cerveza. La compraste como ingrediente para cocinar. Exacto. Como la mítica cerveza ahumada de Alfredo Eguiza con chipotle, bro. ¿No sabes esa historia? Tenía chipotle en la costeña de adjunto para marinar bisteces. Deliciosa. No, pero digo, al final a estos güeyes les dije, güey, tu chela está deliciosa, pero tiene un pedo bien de la chingada. O mueve tu inventario, o aquí hay óxido, está loco el rollo, ¿no? Pero claro, lo pones con un cerdo con hoisin o comida con soya y el maridaje es impecable. Por supuesto. ¿No? Y como cervecero también tendría que estar capacitados para decir, esta es una sour obscura, cítrica, que marida perfecto con un cerdo laqueado. Ándale. Con miel de naranja, bro. Dices, Ponky, wow, yonky, qué conocimiento. Ponky, yonky, umami. Umami hoisin oriental. Exacto. Pero para eso funciona, ¿no? Sí, y, claro. Y a nivel muy básico, pues te das cuenta de las fallas que puede tener cualquier producto, ¿no? Por supuesto, y que lo sepas. Porque también como un centro de consumo... Puedes ofrecer un producto y como dices, te puede llegar dañado o diferente, pero dices, quizá esto queda perfecto con este platillo y lo ofrezco así, ¿no? Porque tengo el entendimiento y el conocimiento de decir, mira, esta cheve trae notas ácidas, cítricas, súper ricas que se maridan con este cerdo que hicimos con soya, con limón, con jengibre y demás. Y el consumidor va a decir, wow, es la mejor experiencia del mundo. Pero... Si llega Boris y dice, a ver, dame una Porter, bro, por favor. Y le sirves esa cosa, va a decir, no, mam, está bien ácida, súper esterosa, horrible, no me la puedo tomar, te la regreso. Esa es como la justificación de esta certificación Cicerón, en realidad, ¿no? Y a mí, digo, no sé si ya es como mucho, extender mucho en el tema de conocimiento de la chela, pero hace 7 años que yo empecé con este rollo, probaba cervezas locales, muchas, muchos errores, pues te las vendían como si fuera una cerveza bien hecha, ¿no? Claro. Y ahí lo que
Parte de lo que sirve también esto es justamente como el consumidor o el prestador de servicio hacia la gente es pues un poco mandar a hacer a un lado lo malo, que se quede lo bueno, porque creo que mucha gente, hasta mucha gente común y corriente, ha probado malas cervezas, mal hechas, le gustan, Por sea que estén mal supuesto. hechas, y cuando prueban un buen producto, pues dicen, ah, cabrón, esto no es lo que yo había probado, ¿no? No saben qué Claro. hacer. Entonces, Claro, sí. eso creo que es muy importante y creo que ese tipo, estas certificaciones sirven mucho para eso, ¿no? Claro, para conocer y entender el producto que estás ofreciendo y que la gente tenga la mejor experiencia que pueda tener cuando acude a tu establecimiento, ¿no? Hablando de practicidad y las cosas que existen, Alfredo y Boris, ustedes que consumen cantidades industriales de cerveza, quizá demasiado, quizá más de lo que su cuerpo puede tolerar. Nunca es demasiado. La pregunta es, ¿por qué no les ha llamado la atención, por ejemplo, tomar una certificación tipo Cicerón? Les voy a dar la voz a cada uno, pero primero, Boris, ¿por qué no te has puesto a estudiar y a sacar un Cicerón? Pues en general, digo, yo creo que primero tengo que tener el BACP derivado de mi pues digo, por la cervecería. Pues lo mismo que con la BJCP, también es el tiempo. Y pues es una buena pregunta la que haces, porque siendo no solo siendo comensal, sino siendo fabricante también, creo que es necesario, porque le puedes dar a lo mejor cierta guía a algún cliente que no, que pues, no, no, no tiene ni idea de cómo se hacen las cosas. Generalmente tratamos de hacerlo sin tener como ese tipo de certificación, pero generalmente siempre, pues como lo dije en el episodio pasado, pues darle la mejor experiencia al comensal. Y eso pues implica que las dos partes, como tanto el cliente, que es el bar, el restaurante, como el cervecero, tengan una calidad muy buena. Y tengan Una un buena control, idea, ¿no? exacto, y tengan un Sí. control de calidad pues bastante, bastante aceptable. Y tú, Alfredo, así como cervecero casero, como consumidor, como alguien que no quiere ni tiene pensado en su proyecto de vida trabajar en un expendio de cerveza, en un restaurante, ¿qué opinas de este tipo de certificaciones? Yo sé que no te interesan obtenerlas de ninguna manera posible porque no es lo que tú vas a ejercer profesionalmente, pero como cervecero casero, ¿cómo las ves? Yo las veo bien, ¿eh? O sea, fíjate que sí lo he pensado y digo, porque mi línea de trabajo sí tiene, hay relación con centros de consumo, no Cierto, puntualmente con cierto, la cierto. cerveza, pero sí es algo, o sea, mi línea de trabajo no me lo ha demandado y es bueno porque, o sea, a pesar de ser especializado en cerveza, son conceptos que te pueden aplicar para el vino, te pueden aplicar para, o sea, cualquier tipo de, pues es mucho de la experiencia en el lugar, ¿no? Y yo creo que el consumo y cuánto disfrutas un producto no solo es el líquido, o sea, no es solo la cheve, sino cómo lo vives, o sea, cómo lo disfrutas. Y creo que esto, pues es una herramienta buenísima para la industria, porque, o sea, llegas a un lugar y que te explote la cheve y no te sepan decir, o sea, es, Que pues. el mesero te la eche en el rostro, ¿no? Ajá, o sea, vas a decir, no es culpa del mesero, es culpa de la cheve. O sea, el mesero Del te va a decir, no, cervecero, hombre. ¿no? Eche cervecero que no sabe nada. Ajá, es este cheve que no sirve, que está mala. Exacto. Y a la próxima que la ves, no, güey, no tomes esa madre, explota. Exactamente. ¿No? Oye, no, nota al pie. En el mundo en el que tú trabajas, que es en el de los espíritus y destilados, ¿existe algo parecido al Cicerón, al BJCP, o cómo se Sí, funciona? hay varios, pero normalmente son patrocinados por las marcas. O Ya, o sea, sea, la que, comercialotes. ajá, exacto. Son muy comerciales. Sí, hay varias certificaciones. Como ser Se el enfoca. embajador del Jack Daniels, ¿no? Sí, exacto. Pero sí te enseñan a que si sí, el perfect serve, las temperaturas en que se deben de tomar. Y te digo, es medio genérico porque pues
un destilado es un destilado, y, ¿no? Y viene de fábricas con prestigio brutal, ¿no? Ajá. O sea, tener un certificado de las grandes empresas, pues también cuenta, ¿no? Llega un mixólogo y dice, mira, yo estoy certificado por Diageo, por Jack Daniels, por XY, y pues es algo que dice, ah, mira, este güey sí sabe, ¿no? Sí, claro. O sea, no vas a ofrecer el whisky casero de Boris Grano, así como, ah. Ándale. Boris Grano fermentado. Exactamente. Moonshine. El moonshine. Pero sí, yo así personalmente, por la idea cervecera que traigo, me inclino por el BJCP, pero pues, si pensaran meterme más en el mundo del centro de consumo, creo que sí es, o pues, sí es algo clave, ¿no? Más si lo piensas dirigir, porque puedes traerte gente que no esté certificada, pero si tú mismo no sabes qué onda, pues, claro, ¿cómo lo llevas, no? Claro, así como dices, tal y como mencionas, es una realidad. Para el cervecero casero que produce su propia cerveza, lo ideal es obtener la certificación BJCP porque se enfoca en la producción de la cerveza, en sus, uh-huh, en sus defectos, en su proceso y demás. Del otro lado, en el mundo donde se tiene la oferta de la cerveza, los profesionales como Boris, como Poncho, los centros de consumo, lo ideal es tener una certificación tipo Cicerón, en donde te enseñan a recibir el producto, a ver que esté de la perfecta calidad, conectarlo, enfriarlo a la temperatura, ponerle las libras de presión de servicio perfectas, limpiar todo tu sistema para que no tenga contaminaciones de ningún tipo y que el vaso esté limpio y le llegue a tu cliente hermoso a su vista, le pueda tomar una foto, la suba a Instagram y diga, esta es una cheve de Chivo Brewing, de Los Altos, que está perfecta, increíble, hermosa, y es la mejor noche de mi vida en este restaurante, ¿no? Así es como lo podemos resumir. Así es. Exacto. Correcto. ¿Algo más que quieran agregar a este tema de Cicerón, amigos? Pues nada, si ponen un restaurante, hacen un poco en pastar a su gente con este tipo de certificaciones. Poncho, si pones mañana, te llega el premio de la Lotería Nacional y tienes tu restaurante nuevo, ¿exigirías la Cicerón para tus meseros o qué harías al respecto? La exigiría para cierto personal, ajá, ¿no? Quizá la gente de barra que capacite a los meseros. Obviamente sí se le daría como preferencia un aumento de sueldo, alguna cosita, si lo tiene rápido. Ah. ¿No? Pero sí me gustaría, sí lo exigiría. Y justamente por lo que dice Guisa, ¿no? Tener una experiencia más completa al comenzar. Y regreso a lo que dije hace ratito. No es lo mismo, o sea, el vino siempre te va a servir una copa, porque es el vino. No es lo mismo servir igual una cerveza en una copa que en un vaso shaker pint, ¿no? Claro. Entonces, en una teku, que en un... Exactamente. Un vaso de Weizen, en una copita de IPA y demás. Entonces, por ejemplo, aquí en México, empezando por ahí, ya estamos mal, ¿no? Muy pocos lugares le dan ese enfoque en el servicio de siquiera en el vaso que van a servir la cerveza. Claro. Entonces, que si hiciéramos Cicerón en México, por ejemplo, esta pregunta les va a volar la cabeza, ¿no? En jarrito, ¿no? No, ahí les va el currículum. ¿Cómo recibir cerveza? ¿Cómo analizarla? ¿Cómo servirla? ¿Cómo evitar que ese moreno se robe tu copa tecu, cabrón? Examen final. No, hombre, no te vayas tan lejos. ¿Cómo evitar el robo de cristalería, cabrón? Por supuesto, ese es el problema. O sea, en el bar que yo tuve, teníamos la copa para cada estilo un día. Es que sí está cabrón eso. Y de repente, bro, hay puras pintas, shaker. Ah, pues. ¿Dónde está el bar? ¿En Suecia? Está en Zapopan, bro. Ya entendí, ¿no? Sí, es una parte. Tienes un punto. Y lo visitó Joshua, de seguro. Seguramente. O sea, como punto de vista de cervecero profesional, Boris, para concluir, ¿qué beneficios o falencias tiene la certificación Cicerón? Tiene beneficios para tres flancos, digamos. Tiene beneficios para el cervecero. Ajá. Tiene beneficios
para el restaurante y tiene beneficios para el comensal. Es, digo, pues sí, como dice Poncho, debería ser básico en el personal de pues por lo menos de la barra. Y pues digo, esto le va a dar calidad no solo al restaurante, sino también le va a dar calidad al cervecero y Claro. le va a dar una sonrisota a la persona que está consumiendo, que tengas ahí tus líneas limpiecitas y tus cervezas bien almacenadas y Y que bien no te servidas. sirvan tu Chivo Brewing con hielo, ¿no? Ese es bueno, Que no te la ese es sirvan, básico. que no te la sirvan con hielo y que no te la sirvan con 2 años de Con una vara de apio. con un clamato. Al Y final tú. es una situación de ganar-ganar hasta para todos, ¿no? Claro, Para para todos. todos. Hasta para el de la barra, que ya tiene una certificación nueva. Por Hasta supuesto. para el ballet parking. Para el de la barra que te quiere renunciar, Poncho, y quiere irse a otro restaurante más, que le paguen más, bro. Pinches perros, no es cierto. Y Alfredo, desde el punto del cervecero casero, conocedor de cerveza, cliente, comensal, ¿cuál es la ventaja del Cicerón? Pues mira, vas a ir a lugares donde van a saber de lo que hablas, ¿no? De entrada. O sea, tu experiencia de consumo va a estar más chida. Tú como cervecero ya no buscas que te sirvan nomás, que te dejen ahí la botella volteada en una cubeta, ¿no? Pues ya valoras y disfrutas que te den una copita diferenciada, una tecu, cuando eres honesto y no te la robas, etcétera. Y no como yo. Pero sí, o sea, como cervecero casero, tienes cierto conocimiento ya sobre lo que consumes y pues recibes un producto mejor, sabes que las líneas están limpias, tu vaso limpio, bien servido, pues, lo disfrutas, ¿no? Lo Claro. valoras como cervecero casero. Creo que es Sí. quien más lo puede valorar al ir como consumidor, ¿no? Y como que te dan esas ganitas de regresar, ¿no? Y volver Claro. y hacer eso tu bar de Exacto. confianza. Sí. Sí, a muchos lugares vas y aunque sabes que tienen buenos productos, pero si está la fregada y no, te huele, sale oliendo a patas tu cheve porque las líneas están sucias o te lo dan todo espumado, o sea, no milka, sino, o sea, todo mal servido. Pues Hasta te hace el ya no lujo de vuelves, decirle, güey. ¿sabes qué? Pues esto no está chido, ¿no? Claro. Pues sí, ¿Me la pero ya no cambias? vuelves. Claro. Sí, mejor te vas a explorar otros lugares, ¿no? A lo mejor te va mejor, a lo mejor peor, pero te vas a explorar otros lugares. Pues muy bien, amigos, creo que tenemos otro episodio de este podcast Lupulero. Si tienen algo más que agregar, es el momento ahora o, como dicen los obispos, callen para siempre. Yo, Poncho, si te ganas la lotería y pones tu restaurante, que se llame Telas. Y va a ser de puras salchichas, chorizos y todo este tipo de comida. Bueno, No te Telas apures. Poncho y con salchichas. Yo nada más vale la pena sacar la certificación, la primera, la verdad, que te da una vista más amplia del mundo de la chela. Y si no tienes mucho conocimiento, pues ayuda a conocer y a abrirte un poquito más a lo que es, sin meterte en tanto rigor de lo que es el BJCP, ¿no? Claro, más Así es. complicadón. ¿Tú, mi Boris, algo que agregar? Sí, pues bueno, si tienes restaurante, si nos estás escuchando con un y tienes restaurante o tienes bar, por favor, labra las líneas. Por lo menos, si no quieres tomar la certificación, por lo menos lava las líneas y guarda refrigeración los barriles, porque no sé si se acuerdan de creo que en Puebla o en Querétaro hubo una ahí nota donde un barril de PET explotó Ah, porque explotó estaba. y dañó una bodega o algo así, Sí, se ¿no? chingó toda la bodega porque estaba ahí de quién sabe cuántos años. Madre. Y tronó y pues se chingó. No solo se chingó el paladar de los comensales, sino se chingó la bodega. Órale. Pues Pues muchas ya ven, es gracias. Yo tengo peligroso. una pregunta final para ustedes. Solamente requiere un sí o un no. La pregunta Sí. es, para cerrar el programa, ustedes, importándoles madres la certificación Cicerón de todo el restaurante, ¿se han robado un vaso cervecero? Sí o no. Alfredo Eguiza. ¿Sí? Poncho Huerta. Jamás. Iván Grano, Boris No, Grano. señor.
Yo sí, porque soy moreno. Ustedes no, porque son blancos, pero claro que lo he hecho y lo haré cuando me guste el vaso. A mí me los han regalado, esto, pero nunca, esto, nunca he robado. Esto comprueba la teoría, ¿eh? Los morenos sí lo hemos hecho. Este cliché fue pisoteado por Dios, por el sistema penitenciario mundial. Es impresionante, pero así ha sido. Los morenos hemos robado, los blancos no han robado o mienten, puede ser... como políticos panistas pueden mentir. Buenos whitexicans. Muy buena, whitexicans. Pero muy buena, pues, encuesta social. Qué sabroso episodio. Muchas gracias, amigos, por haber estado aquí. Muchas gracias, Alfredo Aguista. Muchas gracias, Poncho Huerta. Muchas gracias, Boris Grano. Gracias, soy Mike, señores. Aguirre, y nos vemos pronto en otro episodio de este podcast que roba vasos lupulero. Nos vemos. Entren a lupuleros.com. Bye. Bye. Bye.